Bien, continuamos entonces con la última parte de nuestra sesión. Fíjense bien, nos quedamos en la posición del cuartil número 3, es decir, que tendríamos que va a quedar 9.75 y eso se redondea a 10. Eso quiere decir que el cuartil 3 no es 10, sino que está en la posición número 10. Por lo tanto, si nosotros contabilizamos, déjenme poner aquí cuartil 3. Ahorita voy a poner cuál es su resultado, pero lo voy a poner en otro color. Pensemos que el color lo voy a poner en naranja. Y no tengo naranja, pero ahorita lo construyo, no se preocupe. Ahí está. Entonces el cuartil 3 va a estar en la posición número 10, es decir, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vean cómo aquí ya cambió el número, ¿sale? Entonces aquí este se va a poner, ah, no, espérenme, era en color naranja. Ahí está. Nos dice que el cuartil 3 o el 75%, ahí se ubicó el 8 de calificación. ¿Dudas hasta aquí? Siempre vamos a redondear. Ajá, en la posición sí. Ahora, ¿dónde no vamos a redondear? Para datos agrupados, no. Para no agrupados, sí, puesto que recordemos que las posiciones están dadas como en términos de posición 1, 2, 3, es decir, son números que son enteros, pero en una tabla sí va a cambiar. Muy bien. Okay, gracias. De nada, ¿alguien más? Ok, bueno. Fíjense bien, yo les decía que había una estrecha relación con respecto a los cuartiles y a la mediana. Por ejemplo, fíjense bien, y nada más como dato curioso, la mediana, recordemos, es el dato que queda a la mitad. Entonces, si nos fijamos en el cuartil 2, noten que a la mitad hay 3, 6 números, es decir, a la derecha, y a la izquierda también hay 3 y 6 números. Entonces, algo que sí quiero quedar muy en claro, es que la mediana, y aquí lo voy a poner, la mediana siempre coincidirá con el cuartil 2. Porque recordemos, por definición de mediana, es el dato que queda a la mitad, y el cuartil 2 representa el 50% de nuestra distribución de los datos, es decir, está justo a la mitad. Ojo, porque esta es pregunta de examen. Ahí está. Entonces, la mediana siempre, siempre va a coincidir con el cuartil número 2. ¿Preguntas? Bien, anótenlo, por favor, para que podamos continuar. En lo que están anotando, déjenme aquí, voy a subir el video de la parte 2 de nuestra clase. Ok, muy bien. Bueno, eso está claro, fue para el cálculo de los respectivos cuartiles. Los deciles y los percentiles se manejan igualitos. Fíjense bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. Y voy a hacer lo mismo, pero para los deciles y percentiles. Es decir, a ver, déjenme duplicar diapositiva. Y aquí voy a colocar. Ok, acá está. Fíjense bien, déjenme nada hasta el cuadro de texto. Ahí está. Ok. Bien, los deciles. Vamos con los deciles. Dividen los datos en 10 regiones. Y bueno, ahí es, tenemos los pasos. Vamos a establecer lo mismo, pero ojo, acá nada más cambia la fórmula, es K por N sobre 10. Acá la fórmula, acá es la posición del decil. N es el total, y ahí está. Ok, siguiente. Tendríamos los percentiles. Percentiles. Dividen a los datos en 100 regiones.
Y aquí están los pasos. La posición es K por N sobre 100. K es la posición del percentil. Es decir, es lo mismito, nada más que cambia esa fórmula de la posición. ¿Dudas hasta aquí? Yo no, profe. Muy bien. Por favor, anótenlo para que podamos continuar. Insisto, hay cualquier duda, así por muy mínima que sea, pregúntenme. No tengo problema en replicarles de nuevo lo que estamos viendo. Yo no, profe, la verdad explica muy bien, queda muy bien entendido. Muchísimas gracias. Y me crean que siempre que doy medidas de posición. Siempre, siempre es la clase que se me va bien rápido, porque quizás es porque andamos con ya definiendo mucho. Vean, ya son 6:28, nos queda 32 minutos de la clase. El único pero que le pongo es que sí va muy rápido, pero lo explica de Ah, manera muy okay. buena. Pero lo Okay. explica de manera muy buena. Ah, muchas gracias. Ok, vamos a ver un ejemplo. Aclaro, si no han terminado de anotarlo, nada más indíquenme. No tengo problema en esperarlo. Vamos a retomar el ejemplo que vimos para datos no agrupados y vamos a calcular, ya sea así en combinación, algún decil, algún percentil. Entonces, fíjense bien. Es más, vamos a incluir el cuartil 1, que no lo calculamos. Okay, déjenme duplicar esta diapositiva. Ok, vamos a poner aquí abajo. Y se presentan las calificaciones de un examen de física. Determina, vamos a colocar el cuartil 1. El decil, por ejemplo, vamos a calcular el decil 8. Déjenme ponerle aquí coma. Coma, decil 8. Y vamos a calcular el percentil, percentil 15. Ok, bueno. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a borrar toda esta parte y vamos a calcular primero el cuartil 1. Entonces vamos con cuartil 1, déjenme poner aquí el símbolo, sería cuartil número 1. Muy bien. Bueno, primero vamos a reconocer la posición. Entonces, déjenme bajar el tamaño de la ecuación a 17. A ver, voy a borrar esto. Y déjenme poner todos los datos en color verde. Ahí está. Muy bien. Ya los ordenamos. Reitero, en datos no agrupados siempre tenemos que ordenarlos. De otro modo, así como lo dijimos en la mediana, no se pueden calcular. Esa sí es la clave para todo esto, es ordenarlos. Entonces, para el cuartil número 1, aquí nos quedaría 1 por 13 entre 4, por lo cual nos quedaría que va a ser 13 dividido entre 4. Entonces nos quedaría 4 por 3 son 12, llevamos, bueno, eso sí, 12, falta 1, sería 3.2. Y entonces esto se va a redondear hacia 3. Eso quiere decir que el cuartil 1 no es 3, sino que está en la posición 3. Y vean cómo aquí también va a coincidir. Porque si seleccionamos sería 1, 2 y 3, entonces aquí cae justo también en el En la 3. tres, ¿Dudas? justo. Ajá, exactamente. Vamos a ponerlo en color rojo. No. Ok. Sería aquí cuartil 1 es 3. Bien. Perfecto. Ahí está el cuartil 1. Ahora vamos a calcular el decil 8. Déjenme ponerlo aquí en símbolo. Decil 8. Ok, muy bien. Vamos a calcular la posición del decil. Es decir, la posición del decil sería K por N, pero ahora va dividido sobre 10, porque recuerden, estamos hablando de deciles. La posición es la 8, entonces sería K es 8 por 13, que es el total de los datos, entre 10. Por lo tanto, nos quedaría 13 por 8, 8 por 3 son 24, llevamos 10 2, punto 8. cuatro. Ajá.
¿Cuánto nos queda? 10.4 Gracias. Y aquí lo vamos a poner en la posición 10 porque 10. bajas a 10, ¿vale? Y bueno, de aquí vamos a localizar dicha posición. Entonces sabemos que va a ser justo en esta parte, ¿no? Son 10, 11, 12, 13. Queda en el 8. Muy bien, esto vamos a poner en color azul. Por lo tanto, el decil número 8 nos va a quedar igual a 8. Y no es 10 como está planteado en la posición, por eso les decía. Sucede que a veces, con respecto a la distribución de los datos, sí hay coincidencia entre la posición y cuál es el resultado. Sin embargo, no siempre pasa lo mismo. Noten aquí, el decil 8 no fue 10, fue 8 justamente por cómo estaba distribuido los datos. Bien, y vamos con el percentil 15. Ok, ahí está. Y bueno, para el percentil número 15, recordemos, nuestra fórmula va a ser K por N sobre 100. Y entonces nos quedaría 15 multiplicado por 13 sobre 100. ¿Y esto cuánto nos quedaría? A ver, déjenme ir por mi calculadora. Ok, sería 15 por 1.95 13. sería el resultado. ¿Vale? 1.95 sería el resultado. Ah, ok, gracias. 1.95. Ojo, aquí déjenme ponerlo a detalle. Sería entonces 195 sobre 100 y me genera 1.95, lo cual va a la posición número 2 al aplicar el redondeo. Y entonces lo que me indica es que el percentil 15 está justo en la segunda posición. Entonces, Entonces, aquí otra vez hubo coincidencia. Vamos a ponerlo en morado. Y entonces nos quedaría que percentil número 15, ay, espérame, porque no quedó como esperaba, es igual a 2, ¿vale? Lo que me está indicando es que el 15% de esta muestra obtuvo un 2 de calificación, el 80 un 8 y el cuartil 1 que representa el 25% obtuvieron un 3. ¿Dudas? no, profe. Ok. Bien, anótenlo por favor para que podamos continuar. Profe, nos decía que se utiliza para los percentiles y decir para que sea más preciso, pero solo eso favorece más cuando son muchos números, ¿no? Cuando es más grande los números, más Exactamente, esa es cantidad. una excelente observación. Mientras yo tenga pocos datos, son más viables ya sea los cuartiles o deciles, pero si tengo una distribución muy grande, conviene más utilizar los percentiles. Okay. Ahora, ¿por qué vemos esto? Bueno, recordemos que en este caso, el Profe, cuartil 3, ¿mande? digamos que si, por ejemplo, nos ponen una adecuación o un problema, ¿estamos autorizados para determinar qué ecuación utilizar dependiendo de los datos? Como lo decía ahorita el compañero, si es unos datos son mayores. Exactamente. Ahora, sí, eso es cierto. Tenemos esa libertad de poder elegir. Ahora, generalmente en términos aplicativos es más usual el cuartil, es decir, como que tiene más estudio. Porque, fíjense bien. Hace un momento con ese ejemplo dijimos que el cuartil 3 era 8 y noten cómo el decil 8 es 8 también. Entonces, el cuartil 3 está representando el 75% y el decil 8 representa el 80%. Eso significa que aunque tengamos el 75 o el 80%, que la diferencia entre los porcentajes es de un 5%, ¿para qué me complico si da el mismo resultado, ya sea 75 o bien el 80%? Pero si bien es cierto, cuando mi distribución está ya más grande y queremos algo mucho más preciso,
Los percentiles son los que entran al rescate. No demeritamos el uso de los deciles, pero sí podemos verlo desde un contexto cotidiano, es más usual el cuartil, porque vean, aquí el 75 y aquí el 80, el grado de separación no es tanto, es un 5%, y arroja el mismo resultado. ¿Dudas? Pero igual y tenemos como quiera que sacar el cuartil 1 y el cuartil 2 para llegar al percentil. Exactamente. Sin embargo, se les especifica, bueno, o se entiende que en el curso se les especifica qué van a calcular. Aunque si bien es cierto, ya cuando estén en un trabajo donde tengan que utilizar la estadística y para ser más precisos las medidas de posición, ustedes deben de elegir cuál es el que se adapta mejor a los datos. Si yo tengo, por ejemplo, cuatro datos, pensemos que yo estoy trabajando en un hotel y quiero saber cuánto tiempo demoran las personas. Pensemos que yo estoy encargado de un piso donde hay cuatro habitaciones, un decir. Entonces, si yo quiero saber el tiempo que tardan esas personas en tomar un baño, entonces no me conviene sacarlo mediante un percentil, porque finalmente son nada más cuatro habitaciones. Me conviene más hacerlo mediante el cuartil. ¿Vale? Okay, gracias, profe. De nada. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Ok, bueno, fíjense bien, vamos a iniciar ahora el estudio para los datos que están agrupados. Déjenme aquí quitar la parte de no agrupados. Y nada más aquí van a cambiar algunas cosas. Déjenme aquí, voy a quitar todo esto. Bueno, ¿qué vamos a ver en las medidas de posición para datos agrupados? Si tenemos una tabla, al calcular las medidas de posición, ok, déjenme ponerlo así. Número uno, se halla la posición sin aplicar redondeo. Y no se nos olvide que tenemos tres formas para saber la ubicación, dependiendo de lo que me pidan. La primera sería K por N sobre 4 para situación de los cuartiles. Siguiente sería K por N sobre 10 para situación de los deciles. Y finalmente sería K por N dividido entre 100. A eso me refiero con encontrar la posición. Entonces, aclaro, no aplicamos aquí el redondeo. Posteriormente, se ubica dicho número en la frecuencia acumulada. Recuerden que nosotros vimos la clase anterior cuando calculábamos la mediana, que el eje central era la frecuencia acumulada. De otro modo, pues no se puede calcular. Ahora, ya una vez que ubicamos el número en la frecuencia acumulada, aplicamos nuestras fórmulas. ¿Cuáles van a ser nuestras fórmulas? Déjenme traer aquí la ecuación para poner los cuartiles. Entonces, de aquí, el cuartil caésimo, o el que me pidan, va a ser igual al límite inferior más, y tendríamos aquí una fracción, la cual me quedaría K por N sobre 4. Recuerden, ahí está la posición implícita. E insisto, K por N sobre 4 no lo redondeamos, porque no vamos a ubicar ninguna posición como lo hicimos para datos agrupados. Menos la frecuencia acumulada, recuerden que la frecuencia acumulada se denota con una F mayúscula, anterior entre la frecuencia en la que estoy, que sería la minúscula, multiplicado por A subíndice I. Entonces, aquí está la fórmula para el cuartil. ¿Cuál sería la fórmula para el decir? Es la misma, nada más que lo único que vamos a variar, déjenme aquí colocar D, aquí va a ser K por N sobre 10. Y la del percentil, sería algo muy similar, déjame ponerlo en color verde, pero Pero sobre 100. exactamente. Si se dan cuenta, no cambia ya esta parte de ubicar la frecuencia acumulada anterior y la frecuencia en la que estoy. La amplitud, recuerden, es restar justo límite superior menos límite inferior.
Entonces ya pueden pedir cualquier medida de posesión. Yo ya conozco cómo va la fórmula. ¿Dudas? No, por favor. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Y vamos a retomar el ejemplo. Déjenme preparar el ejemplo relacionado a al tiempo que tomaban las personas en hacer sus compras en la tienda de Miniso. Yo ya, profe. Ok, muy bien. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Para ello voy a retomar el ejemplo que teníamos aquí de Miniso. Déjenme llevarlo hasta acá. Ahí está. Bueno, vamos a determinar y para ello voy a utilizar un cuadro de texto. Ok. Determina el, bueno, déjame ponerlo así en símbolo. Cuartil 3, decil 4 y percentil número 8. Bueno, fíjense bien, estos los voy a poner justo en la parte de Excel. Entonces, fíjense bien. Primero voy a dejar de presentar y voy a colocar la presentación donde tengo aquí en las medidas de posición. Déjenme ponerlo aquí como título cuartil. Bueno, ya tenemos aquí la parte de tiempo, personas, pero me falta la frecuencia acumulada. En todas necesitas la frecuencia acumulada. Entonces, fíjense bien. Recordemos que la frecuencia acumulada primero. Vamos, la primera celda se pone igualita, 25. Después se va a sumar en diagonal. Igual sería 25 más 35, ahí está el valor. Después va a ser igual, 60 más 60, ya lo tendríamos. Posterior va a ser 120 más 15, ahí está. Esto es igual a 135 más 8. Y finalmente tendríamos 143 más 7. Y recordemos que habíamos nosotros comentado que para verificar que nuestros cálculos son correctos, tendríamos que ver que el último número de la frecuencia acumulada coincide con el total de los datos. Y eso es cierto. Déjenme traer la manita. A ver, déjenme apagar tanto mi cámara porque no me deja moverme por Excel. Ok. Aquí está. Entonces, ya tendríamos aquí que este número de la frecuencia acumulada es equivalente al total. Entonces, vamos a calcular, acorde a lo que nos está pidiendo el problema, primero tendríamos que ver el cuartil número 3. Entonces, déjenme traer la fórmula del cuartil y ahorita calculo la respectiva posición. Entonces, aquí está la fórmula del cuartil caésimo. Pero primero, recordemos, hay que encontrar la posición. Entonces, lo voy a poner aquí en otro color, pensemos en verde, y nos quedaría K por N sobre 4. K es el cuartil número 3. Yo quiero el cuartil 3. Sería 3 multiplicado por el total que vale 150 entre 4. Esto me va a quedar igual y tendríamos 450 dividido entre 4. Y bueno, al hacer la respectiva división, nos quedaría 450 entre 4, va a ser 112.5. Y este número lo vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Entonces va a caer aquí donde está el 120, porque es el inmediato siguiente. Entonces, esta es la clase que vamos a ocupar para hallar el cuartil número 3. Entonces déjenme aquí, lo voy a poner en esta tonalidad y bueno, en mi fórmula lo voy a especificar de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo en otro color. Ok, cuartil número 3. Entonces, límite inferior, es decir, ¿quién es el extremo izquierdo? Sería 20 más K por N sobre 4, ya lo calculé, 112.5.
menos la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 120 sería 60. Entonces aquí colocamos 60, quedando aquí menos 60. Entre la frecuencia en la que estoy, ojo, pero es la minúscula. Entonces aquí sería 60. Tendríamos aquí que va a ser 60 por, y la amplitud, recordemos, es restar el extremo derecho que es 30 menos el izquierdo que va a ser 20. Bien, déjenme aquí hacerlo aquí más grande. Y ojo, esto nos va a quedar igual, sería 20 más, y nos quedaría, primero vamos a hacer las respectivas restas que tenemos, entonces sería 112.5 menos 60. Y esto nos queda 52.5, abajo va a ser 60, y esto se va a multiplicar por 10. Muy bien. Posteriormente nos quedaría 20 más, dividimos 52, pero déjenme ponerlo aquí en paréntesis, sería 52.5 entre 60, y esto me va a quedar 0.875 multiplicado por 10. Ahora, muchas veces los estudiantes me preguntan, ¿cuántas cifras debo de dejar después del punto? Mi sugerencia es que lo dejen siempre con tres cifras después del punto, pero el resultado final se da con dos cifras. Entonces, aclaro esto porque si bien es cierto, aquí me quedó un número con tres cifras después del punto, a veces es un número tan periódico o tan continuo que tenemos que ir acotando, pero con tres cifras y el resultado final a dos es más que suficiente. Entonces, esto me va a quedar igual a 20 más, 8.75. ¿cuánto? 8.75. Ah, gracias. Y esto me va a quedar igual a 28.75. Y recordemos que estos son minutos. Entonces, eso quiere decir que el 75% de las personas que representa el cuartil 3 tarda en esta tienda alrededor de 28.75 minutos. Es decir, está en el intervalo de 20 minutos a 30, que es media hora, pero en sí ya podemos ser más precisos en decir que el 75% está en esa tienda 28.75 minutos. Ustedes dirían, es muy poco. Sí, claro, porque recordemos que Miniso es una tienda donde venden como artículos relacionados a muchos tipos de contextos, pero son como más bien la novedad, los productos chinos. Caso contrario a que hacemos un estudio con respecto a cuánto tiempo demoramos en ir al súper, ahí sí es muy relativo, porque en ir al súper, que vemos el pan, vemos las marcas de leche, vemos el antojito, o que si hay pollo rostizado lo compramos, o si hay bolillos, etcétera, ahí se gasta más tiempo, justo porque es mucho más diversificado. ¿Dudas? Bueno, yo a veces tardo más de 40 minutos en Miniso. ¿Sí? ¿Sí? Pero Es quizás que es como porque es quiera. muy grande o cómo. O... No, lo que pasa es que como quiera a veces tiene más variedad. O Ah, sea, ok. venden desde cosas de cosméticos hasta cosas de cocina. Y hasta venden a veces casas de cosas de para acampar o para viajar. Venden muchas cosas. Ah, porque, por ejemplo, este estudio está realizado en un Miniso que es cerca donde yo vivo, pero, por ejemplo, algo que me impresiona es que en el que yo tengo aquí no venden cosas para acampar. Y entonces quizás ahí radica la diferencia, ¿no? Sí, probablemente sí. Por ejemplo, hay uno que está en Monterrey y ahí sí venden cosas para acampar, para viajar. Oh, ya Para, veo. digo, para el hogar, para lo que es cocina, muchas cosas. Entonces, a veces sí, en lo personal, a veces sí duramos un poquito más de los 20 minutos o 30. Ah, okay. Bueno, exactamente, va cambiando con respecto al Miniso. Y ojo, estos datos son importantes porque las personas que se dedican a hacer, le llaman análisis de mercado. Por ejemplo, aquí en la que está en Ciudad de México, el 75% tarda 28.75 minutos, pero puede deberse a que nosotros no tenemos como tal ciertos espacios para acampar.
cosa contrario que pasará como en Monterrey, que quizás ahí será mucho más abierto. Entonces, por esa razón se hacen los estudios para ver, bueno, a ver, yo quiero que la gente esté más tiempo, ¿qué puedo ofrecerles? Y entonces van entrando productos que están muy diversificados, aunque es la misma empresa, las localizaciones son distintas y evidentemente las necesidades también son distintas. Yo sabía que, por ejemplo, hay un Miniso también en Ciudad de México que es de 3 pisos, pero este Miniso hasta vende como cierto, vende situaciones de repostería. Y créanme que la gente ahí tarda hasta 1 hora, más de 1 hora porque se dedica a consumirlos allí. Pero es una estrategia de mercado, justo porque se sabe, porque es la zona que nosotros tenemos como la industrial, es decir, donde hay muchos negocios, entonces mucha gente dice, ah, pues se me antojó un postre, voy a ir a Miniso para consumirlo. Sí. Digo, en Monterrey yo los he visto de 2 pisos. En México no los he visto de 3 pisos, solo de Nada más hay uno. uno en la ciudad y está por Metro Ah. Chilpancingo, que es la Colonia Bueno, Condesa. no, a ese no he ido. Ah, ok. Bueno, ya, si hay alguna oportunidad, pues ahí está en la Condesa, creo. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario y voy a hacer entonces el cálculo del decil número 4. Sospecho que es para el único que me va a dar tiempo. Entonces, pero no se preocupen, la manera procedimental es la misma. Okay, entonces déjenme traer la fórmula del decil y para ello voy aquí a ponerle decil. Ok, déjenme traer la misma tabla junto con las frecuencias. Ahí está. Bueno, déjenme borrar esto porque es diferente acorde a la posición de nuestra medida de posición. Entonces, fíjense bien, déjenme aquí. Voy a poner la fórmula. Ok, sería K por N sobre 10. Y entonces sabemos que K, quiero el decir 4, sería 4 por 150 sobre 10. Y entonces aquí me quedaría 150 por 4, me quedaría 600 sobre 10. Y esto me va a quedar igual a 60. Eso quiere decir, que el decil número 4 está aquí, pues cayó justo. Acá está. Bueno, fíjense bien. En este caso, voy a utilizar la fórmula del respectivo decil. Entonces, aquí está la fórmula del decil. Por lo tanto, si yo sustituyo, déjenme ponerlo en color morado, nos quedaría decil número 4 es el límite inferior que va a ser 10 más K por N sobre 10 nos quedó 60 menos la frecuencia acumulada anterior que va a ser 25 entre y tendríamos nosotros que va a ser la frecuencia en la que estoy que va a ser 35. Ah, espérenme, sería 35. Por la amplitud, recordamos que la amplitud es el superior, que es 20, menos el inferior. Déjenme extender más mi ecuación. Y entonces esto nos quedaría igual, sería 10 más, y tendríamos en este caso la fracción 60 menos 25 nos da 35, y aquí va a ser 35 abajo, multiplicado por 10. Y entonces esto nos va a quedar igual a 10. Más 35 entre 35 me queda 1 multiplicado por 10. Y esto va a ser igual a 10 más 1 por 10 es 10. Y entonces me quedaría, déjenme ponerlo abajito, el decil número 4 es equivalente a 20. Entonces, eso es lo que nos está indicando, es justo que el 40% de esas personas tardan en el Miniso 20 minutos. ¿Dudas? No, profe. Ok. Hagan sus anotaciones, por favor.
Y bueno, así realizamos todas las medidas de posición. Recuerden, primero es ubicar dónde se encuentra, en qué clase frecuencial acumulada se va a encontrar y lo restante es sustituir en la respectiva fórmula. Entonces, fíjense bien, vamos a dejarle hasta aquí y hasta aquí va a llegar la tarea. Es decir, tendríamos la moda, medidas de dispersión, datos tanto no agrupados como agrupados y en las medidas de posición también para el caso de datos agrupados y no agrupados. Esta tarea, como les decía, la voy a subir el día de mañana y se va a entregar el día viernes, puesto que necesito ya el sábado, al menos por la antes de las 10 de la noche, ya tener sus calificaciones para que puedan ustedes ver en qué se equivocaron, justo porque el examen empieza el día domingo. Pero ya esa parte yo se las daré en un cronograma de actividades para ver cómo vamos a estar estableciendo el cierre de nuestro módulo, ¿vale? La siguiente clase vamos a empezar, ya esos temas son más sencillos porque dice matemáticas para las finanzas. Con eso terminamos toda la primera parte que dice fundamentos estadísticos. Ojo, es solo una materia, pero involucra dos, pero nada más se va a calificar una sola. Eso es a lo que me refiero. Bueno, si no hay más dudas, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho, les agradezco por haber asistido y ahorita subo las notas, ¿vale? Disfrutan de su sábado y excelente inicio de semana. Hasta luego. Igualmente, profe, adiós. Hasta luego, Hasta profe. luego, cuídense. Adiós, profe. Hasta luego. Gracias. De nada, cuídense. Gracias, profe. De nada, hasta luego, cuídense.